Un crimen que sacude a Francia. El asesinato de una niña de 12 años ha desatado el debate sobre la política migratoria del país. La principal sospechosa es una argelina con historial de desórdenes psiquiátricos, que había sobrepasado el periodo de permanencia previsto en su visa de estudiante y tenía orden de deportación. El escabroso crimen ha saltado a la palestra política. Una vez más. De nuevo lo digo, la sospechosa de este acto de barbarie no debería estar en nuestro territorio y eso se extendió por tres años. Eso es demasiado. Muchos crímenes son cometidos por inmigrantes clandestinos que no hemos sido capaces ni hemos tenido la voluntad de deportar. La respuesta inicial del gobierno ha tratado de desplazar el foco del terreno político. Primero, déjenos respetar el dolor de la familia y dejemos que la policía y la justicia hagan su trabajo. Jugar a la política mezquina, usar la muerte de una niña de 12 años como trampolín es vergonzoso, señor. No añada el indigno oficio de la demagogia a la más absoluta atrocidad. De la Pero mientras crece la indignación popular y luego de que el presidente Macron se reuniera con los padres de la niña asesinada, el gobierno francés ha tenido que hacer un ejercicio de autocrítica. Obviamente debemos hacerlo mejor y estamos trabajando duro, como dijo el ministro del Interior esta mañana, para asegurarnos de que las órdenes de deportación tengan seguimiento. De acuerdo con un reporte del Senado, solo 9,3% de las más de 143 mil órdenes de deportación emitidas el año pasado se cumplieron. Ahora el gobierno francés lucha por volver a poner el foco en los verdaderos desafíos de la inmigración.